y una plaga de langostas llegó a las sabanas del municipio de Cabo Norte. Ya varias hectáreas de pasto han sido devoradas por estos invasores. El alcalde de Cabo Norte denunció que a su municipio ha llegado una plaga de langosta que acaba con el poco pasto que tiene la sabana de esa localidad. Bueno, aproximadamente hace una semana los ganaderos de la vereda La Esperanza, La Virgen, Lejanías del Juriepe, Samuco, están denunciando la presencia de plagas como son las langostas, que están haciendo una seria afectación a los pastos, a los pocos pastos que tiene esta sectores de los productores de nuestro campo crabeño, donde realmente están siendo muy afectados. Según el alcalde, a la resolución del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, se le suma ahora esta plaga que ha llegado a Cabo Norte. Esta es la pepita que le faltaba a la maraca, a pesar de todas las dificultades que han tenido con el tema de la misma resolución del ICA, ahora se le suma esta situación que realmente vine hoy precisamente a tocar el tema con la presencia del ministerio aquí en Arauca para que nos den un acompañamiento frente a qué se puede hacer y cuál es la posible solución a esta situación. El burgomaestre denunció ante el director del ICA Nacional y el viceministro de Agricultura. Vine a la reunión que se está llevando en este momento con los ganaderos de Arauca para dar a conocer la situación. Tengo el video que me han enviado cada una de las personas afectadas por esta situación y pues a ver si qué acompañamientos tenemos para buscar una posible solución. Los campesinos han denunciado que donde llega esta plaga de langostas acaba definitivamente con el pasto. Llega la plaga prácticamente que donde se acentúa esta plaga, prácticamente que el pasto queda totalmente quemado. Entonces la preocupación, porque uno, no tenemos pastos, y dos, la situación misma que tienen los ganaderos, y se le suma a esta situación, pues mucha dificultad para nuestros ganaderos. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA enviará una comisión de profesionales para que verifiquen la plaga de langostas que ha llegado a esa localidad.